sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge. En la parte de Rowell, al 90%. Ok, pues vamos con la segunda parte de. Bueno, el segundo video de la segunda parte del juego. Y nos quedamos con Bakshi diciendo esto. Creo que lo que dijo Bakshi ya lo dije en el video anterior, pero para recordarlo lo volveré a leer. Fuiste tú quien planeó todo el escape. ¿No es así? Entonces, ¿por qué te dejaron y se fueron sin vacilar? ¿Por qué? ¿Masaka koitsura furuchin de Deiban made aruite kaeru to demo? ¡Kakkosugiru! ¿Quién hubiera imaginado que ellos decidieran dejarte para que tú regresaras a Deiban a pie? Es bastante patético. Como das pena, te diré la verdadera razón. Koitsura wa CR5 Kanbu-sama gata wa na. Manoke na omae o sesera warai nagara koko de demukae no renchuu kara Esos tipos, los capitanes del CR5, mientras se reían de ti, se cambiaban alegremente con trajes elegantes que les trajeron las personas que los esperaban aquí. Okirena Shinshi ni modotte, demukai limujin no naka de tsubete, champán de kanpai shite, minna de nakayoku Deiban ni modottaro sa. Y regresaron a Deiban como caballeros brindados con champán en la limusina que vino a darles la bienvenida. Omukaegakari no hitori mo nokosazu ni yo. Yozumi no manuke na dogi wa okizari te wake da. Ne, ima donna kimochi? Ne, ne. Se fueron sin dejar ni siquiera una persona para esperarte. Eso quiere decir que el pobre cachorrito fue abandonado. Hey, ¿cómo te sientes ahora? Dime, dime. Eso es imposible. ¡Maldita sea! Todo frente a mí se volvió rojo. Tenía los ojos abiertos, pero no podía ver nada. Mis ojos están tan abiertos que la sequedad hace que me duela. ¿Qué ha pasado? ¿Qué diablos ha ocurrido conmigo? No lo sé. No quiero pensar. Algo como eso es imposible. Yo... Imposible. Yo...
Los capitanes del CR5, el jefe, me han traicionado. No puede ser, eso es imposible. Ellos me han traicionado. Bernardo, Luchino, Iván e incluso Julio. Como fui traicionado, fui dejado atrás. No puede ser. Oye, oye, oye. ¡Sonnani gakkari sunna yo! ¡Na, Dogi-chan! ¡Gakkari suru no wa mada hayai ze! ¡Nantatte! ¡Ey, ey, ey! ¡No te sientas tan decepcionado! Oye, cachorrito, aún es demasiado rápido para que te sientas decepcionado. Y eso es porque... Omae wa kore kara motto dotsubo ni ochirun da ze. Yo no naka warai koto ni a soko tte mon ga nee kara na. A partir de ahora vivirás cosas más horribles. No se sabe cuántas cosas malas ocurren en este mundo. ¿Cómo conocerte? Haciendo una breve pausa de aquí. Una cachorrita en el video anterior comentó algo interesante que creo que es digno de tomar en cuenta con respecto a Bakshi. Bueno, ella comentó que cree que Bakshi es así de ulero. Bueno, así con esta personalidad de loco. Porque realmente él... trata de esconder su verdadero ser entre toda esta malicia loquera. Que realmente es un buen chico con dulces sentimientos, pero los esconde actuando así de loco. Eso me hizo pensar que hace unos años estuve jugando uno de los juegos, ¿cómo se podría decir? Complementarios de Lucky Dog, porque aparte de Bad Edge, antes... también salieron juegos como el de Mr. Giancarlo. Había juegos también para celulares. Y hay otro juego que se llama algo de diccionario. Algo así de Lucky Dog. Bueno, ok. Me jugué tantito ese de diccionario. Bueno, más bien era diccionario. Es más... Era Secreti Diary. Diario secreto. Creo que se llamaba ese juego complementario de Lucky Dog. También así dividido con las rutas, pero había uno extra y era con Bakshi. Entonces lo jugué un poquito nada más. Y había escenas de Bakshi actuando muy diferente a como está actuando ahorita de Gandaya. Incluso en las escenas de ese juego, no sé si podría decirse juego, recuerdo algunas imágenes de Bakshi con un gato. Incluso en su casa, cuarto, no sé dónde vive Bakshi, tenía un árbol de Navidad. O sea, eso me hizo pensar que la teoría que dice la cachorrita tal vez tenga sentido. Que tal vez por alguna extraña razón Bakshi teme mostrar esa amabilidad que tiene adentro y lo esconde de esta forma. Bueno, espero que como avancemos se vea un poco más de Bakshi. Al menos, si es que esta teoría es verdad, se muestre más cómo es él. Porque así de loco, fácilmente uno lo puede odiar. Pero es extraño que Bakshi, a pesar de que sabemos que es el villano, pues tenga muchas fans. Muchos fans lo quieren y por algo será, ¿no? Yo no puedo decir nada porque pues todavía no... terminó el juego completo, pero... hasta el momento Bakshi me da risa como es. O sea, no lo detesto ni nada, pero me divierte cómo habla. Todas las bobadas que dice. Pero como ya jugué más de la mayoría del juego, ahorita esta es como una segunda jugada para mí, para traducir. Ya sé qué va a pasar en esta parte de Rowell. Y debo de decir que Bakshi no me gusta lo que hiciste en esta parte. Para nada. Pero no digo nada o los spoilo. Los spoileo. Entonces sigamos antes de que se me salgan más cosas. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, ya la había leído. Te haré llorar todo lo que quieras.
Frente a mí, ese loco bastardo sonríe felizmente. Yo paré de pensar. Si pienso, siento que la desesperación y la ira harán explotar mi cabeza. Prisionero de... ¡Jefe! ¡Había una! ¡Una camioneta se acerca por el camino de adelante! También confirmé la señal. Es la camioneta del grupo. ¡Oye! ¡Degashita! ¡Demukai wa aru ka! ¡Cadillac ka! ¡Rulse! ¡Hieda Sanpan wa! ¡Shinzen Manko wa! ¡Buen trabajo! El transporte que viene por nosotros es un Cadillac, un Rolos, hay champán frío, traen coños frescos. ¡Yabaxi! ¿Qué tienes contra nosotras? ¿Por qué nos dices así? Prisionero B. Jefe, nosotros no contamos con un transporte así. Lo sé, es solo una broma, broma. No lo creo, Prisionero E. ¡Lo hicimos! Con esto, mañana estaremos en Rockwell. Todo fue muy bien, jefe. Prisionero B. Ahora solo queda llevarle este objeto al jefe y... ¡Soyukote! ¡Ekuze, omaera! ¡Yoketa! Así es. Vámonos, chicos. Finalmente terminamos. De regreso podrán festejar con todo el licor y coños que quieran. Dale con esa palabra para decir referirte a nosotras en Chivachimamila. Los gánsteres golpearon sus manos y hombros ante las palabras de Bakshi, dejando escapar vítores incontrolables. Y yo, en medio de esa alegría, seguía pensando que era imposible. Imposible que ellos... ¿Por qué ellos me han... dejado? Lo siento mucho por ti, Lucky Dog. Bueno, has perdido la apuesta. Lo que te espera cuando regresemos será el infierno, ¿sabes? Y su risa loca, que nunca me sale. ¡Ey! ¡Hay que irnos! Tengan cuidado de que este chico no haga estupideces en el auto. ¡Amárrenlo! Yo era lo mismo que un cadáver para ellos. Uno de esos gánsteres, comportándose como un guardia, me pone esposas. Y... junto con los gánsteres, cruzo a través de la arboleda. Me hicieron caminar a golpes y... siendo apuntado por una pistola. ¿A dónde? Lo entendía. Los gánsteres hostiles. Fui atrapado por esos gánsteres del GD y me llevaron con ellos. ¿A dónde? Probablemente a un lugar como el infierno. Al lugar por el que caminábamos era un camino agrícola o un camino a través del bosque. El camino está lleno de baches, por lo que parecía que pronto regresarían a la naturaleza. En pocas palabras, ¿están describiendo mi colonia? Malditos baches. Y allí, una camioneta con una cubierta como las que se usan en un muelle y tres autos Ford estaban estacionados de tal manera como si estuvieran escondiéndose de algo. ¡Ey! Estos autos son enormes.
¿Quién es el líder de estos transportes? Gánster del GD1. Soy yo. Buen trabajo, hermano. Gánster del GD2. Buen trabajo. Ah, omae. Doko ka de mita kao da ne. Dare no toko no koso de. Tú. Creo haberte visto antes. ¿De quién eres, hijo? Gánster del GD1. Sí. Mi padre es... ¡Nanda! ¡Isan oyajin toko no koso domo ka! ¡Rockwell kara gokuro da! ¡Anashi ya! ¡Track 1 dai no hazu da ga! ¿Qué? Eres uno de los niños pertenecientes al viejo Idan, gracias por haber venido desde Rockwell. Según lo que me dijeron, traerían solo un camión, ¿no? Gaste del GD2. Bueno, eso es... sería malo que la policía nos persiguiera, así que pensé en traer armas y municiones. Sono hitsuyo wa neyo. Tsuga yo. Conna boy scout mite ni zoro zoro retsu tsukutta no shitte dara. Sore koso mitsukaru daro ga. Eso es innecesario. De hecho, así pareceremos unos Boy Scout y seremos fáciles de encontrar. Esperen, ¿desde cuándo los Boy Scout tienen armas? トラックと燃料だけ置いてけ. あとはこっちで戻れ. お前らはそのフォードでバラバラに動けよ. Dejemos atrás ese camión y las municiones. Yo me regresaré en este. Ustedes tomen esos Fords y sepárense. Gaster del GD2. Sí. Pero el jefe me dijo que lo escoltara. Gaster del GD1. No, entendemos. Entonces, por favor, use la camioneta, hermano. Nosotros conduciremos con cuidado para que la policía no nos encuentre. ¡Sore de ahí! ¡Higashi ni nigeru to mise gakero! Eso está bien. Finjan escapar hacia el este. Bakshi resopla. ¡Oye! ¡Track ni nore! ¡Sugu deru zo! ¡Sono manuke na mafia mo nidai ni nosero! ¡Ey! ¡Suban a la camioneta! También sube a ese patético disque siguiente jefe de la mafia. Prisionero de... ¡Entendido! ¡Oye, por aquí! ¡Camina, basura! ¿Pero por qué le pegan, chingada madre? Me pregunto cuántas veces he sido golpeado con el hocico de la escopeta. Me han golpeado tanto hasta el punto de odiarlos. Y entonces me llevan hacia esa sucia camioneta. Bien, a continuación llevaré a este pequeño bastardo personalmente a Rowell. Rockwell. Ay, espérenme tantito. Ok, regresamos. Te quería ver algo. moví mis labios pronunciando el nombre de una ciudad horrible que estaba más sucia que el infierno de cualquier demonio. A mí también me llevarán ahí. Shibaraku wa ikashite oite yaruze. Shibaraku wa. Te dejaré vivir por el momento. Por el momento. Bueno, tal vez sea mejor para ti si mueres durante el camino. Me llevan hacia el transporte que está oculto. El loco también camina hacia allá con una risa monstruosa resonando en medio del bosque. Mientras tanto, prisionero de... ¡Maldita sea! ¡Finalmente regresaremos a nuestro territorio! ¡A nuestra ciudad! Prisionero E. Aunque se trate de trabajo, ya no quiero volver a una prisión. ¿No piensas lo mismo, hermano?
Mientras derramaban sonrisas liberadoras, los subordinados de Bakshi subieron a la parte trasera de la camioneta. Los uniformes de prisionero, que están tan sucios como una bestia, son tirados lejos de la entrada, siendo dejados en el espacio entre la plataforma de carga de la camioneta. Prisionero B. Yo conduciré la camioneta, jefe. ¿A dónde vamos? Te diré después de que los demás se hayan ido. Prisionero B. De acuerdo. Conduciré hacia el norte por el momento. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Chan, 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 chan. Bueno, parece que ya nos vamos a ir a Rowell, al territorio de los del GD. Y lo más probable es que conozcamos al líder del GD, el tal Ethan, que lo mencionaron varias veces en el primer juego, pero nunca apareció. Entonces ahora sí lo vamos a ver cómo es físicamente. Dios, ¿qué puedo decir? Jan, lo que te espera. Que Jesús te acompañe. Bueno, me retiro. Espero que hayan disfrutado de la conversación de Bakshi, que solo se la pasó diciendo jaladas como siempre. Y pues ya nos vamos a ver hasta la próxima, a ver qué pasa a la ida de Rowell. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!